Una de las criaturas más escalofriantes, peligrosas y geniales que hemos podido ver en el mundo del cine y en el género de la ciencia ficción son los Mud Demons, también conocidos como los demonios de lodo, los cuales funcionan como los antagonistas centrales en la tercera entrega de las películas de las Crónicas de Riddick, la cual se titula solamente como Riddick y fue estrenada en el año 2013. Los demonios de lodo son unos seres muy grotescos, los cuales viven debajo de la tierra, en un planeta bastante desértico, y solo salen durante la temporada de lluvia para cazar y para alimentarse. Curiosamente, en ese planeta la temporada de lluvia dura varios meses, lo que los convierte en una verdadera amenaza. Debido a que son unas criaturas muy voraces y muy similares a los Bioraptors, estos seres por poco han acabado con casi todas las especies de fauna que habitan en el planeta, y son una verdadera amenaza para cualquiera que se los tope. Es debido a su interesante biología y sus características, lo grotescos y feroces que son, y el hecho de que también son unos seres venenosos, que los Mud Demons o demonios de lodo son considerados por muchos de los fans como unos de los monstruos favoritos y más aterradores de la saga de Riddick. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia y los orígenes de los Mud Demons de la entretenida saga de Riddick, luego explicaré su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, sus características y sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Los Mud Demons o demonios de lodo, llamados así por Rain, son unas criaturas depredadoras anfibias, algo parecidas a los escorpiones de la tierra. A pesar de que son similares a los escorpiones, en realidad estas criaturas son más afines a los anfibios que los insectos. Los Mud Demons son los depredadores apex del planeta conocido simplemente como Nodfuria. Estas criaturas viven en áreas que han sido quemadas por el fuerte calor y pueden sobrevivir manteniéndose dormidos en un estado de hibernación dentro de la tierra hasta que la temporada de lluvias empiece en este lugar. Cuando esto ocurre, los Mud Demons emergen de la tierra, listos para matar a sus presas y para alimentarse. Sin embargo, estos requieren de tener su piel húmeda o mojada en casi todo momento para poder respirar y para poder sobrevivir. Estas criaturas existen en una gran variedad de tamaños. Sin embargo, todos estos cuentan con dientes extremadamente afilados, con dos piernas y una cola como de escorpión bastante larga. Su mordida es muy peligrosa, ya que contiene un fuerte veneno paralizante, el cual deja inmóviles a sus presas, lo que les permite acabar con estas muy fácilmente. La fuerza de los demonios de lodo depende mucho del tamaño de las criaturas, y la intensidad del veneno también depende de esto, ya que cuando las criaturas son más pequeñas, estas tienden a tener un veneno más concentrado, relativo a su tamaño. Es por eso que una mordida de un Mud Demon pequeño es mucho más peligrosa y letal que la de un adulto. Esto es algo similar a las serpientes de cascabel reales, ya que las más pequeñas no pueden controlar la cantidad de veneno que inyectan, y por ende son las más peligrosas. Los Mud Demons generalmente engañan a sus presas y les tienden diferentes trampas durante las temporadas secas. Estas criaturas sacan su cola fuera del agua y la empiezan a mover de una manera algo hipnótica, lo que hace creer a la presa que la cola es la verdadera criatura. Sin embargo, en realidad, cuando la presa está distraída, el Mud Demon sale del agua y ataca a su víctima mordiéndola, luego la consume, generalmente arrastrándola al pequeño estanque donde está. Estas criaturas carnívoras, cuando llega la temporada de lluvias, se pueden mover libremente por todo el planeta y se mueven en grandes números, lo que los hace unos enemigos extremadamente peligrosos. Los Mud Demons generalmente muerden a sus presas y las paralizan antes de consumirlas. Sin embargo, también pueden usar su cola para empalar a sus presas y para matarlas con esta, al herirlas o lastimarlas de gravedad. Por eso podemos decir que su cola larga con dos picos en esta, además de funcionar como un arma, esta cola también ha desarrollado unos agujeros especiales, con los cuales las criaturas pueden respirar y permanecer más tiempo sumergidas dentro del agua. Generalmente, estas agresivas criaturas atacan de forma solitaria. Sin embargo, una vez que el planeta se ha inundado y que la temporada de lluvias llega con todas sus fuerzas, los Mud Demons llegan a atacar en grupos grandes. De cualquier manera, estos seres, al igual que los Bioraptors, sí llegan a recurrir al canibalismo. Esto lo vemos cuando un Mud Demon
empieza a consumir sus propias entrañas una vez que Riddick lo ataca y lo hiere con su cuchillo. Curiosamente, la criatura parece que no le importa nada de esto. Los Mod Demons no tienen ojos y tienen un comportamiento muy animalístico y salvaje. Sin embargo, estos seres sí son inteligentes, ya que pueden cazar a sus presas de forma estratégica y táctica. No se sabe realmente cómo es que ven estas criaturas, ya que esto no se ha explorado para nada en la película. Sin embargo, se ha teorizado que estas utilizan un avanzado sistema de colocalización, algo similar al de los Bioraptors de la primera película de Riddick, titulada Pitch Black. De cualquier manera, se piensa que tienen buenos sentidos sensoriales, ya que podemos observar que cazan a sus presas de una manera muy salvaje y son muy persistentes y eficientes haciendo esto. Las criaturas cuentan con algunas habilidades increíbles que los convierten en los depredadores apex del planeta. Primero, estas criaturas cuentan con una superfuerza o una fuerza superhumana, ya que los Mod Demons son tan fuertes que pueden penetrar los techos y paredes de metal sin ningún tipo de problema. Asimismo, superan a los seres humanos en fuerza y los pueden vencer fácilmente en combate cuerpo a cuerpo. Aunque solamente estas criaturas poseen dos piernas, estos seres pueden moverse con una increíble rapidez. Además, son muy ágiles y se mueven de una manera eficiente en cualquier entorno. También tienen una buena resistencia física o una buena condición física, ya que no parece que se llegan a cansar después de correr por grandes distancias. Se pueden mover muy rápidamente en cualquier entorno. Además de esto, pueden escalar y hacer varias maniobras complejas cuando persiguen a sus víctimas. De una forma similar a los escorpiones reales, sus colas tienen un aguijón con el cual pueden picar y envenenar a sus presas humanas y animales. Generalmente empalan a sus víctimas en el pecho, lo que les inyecta un fuerte veneno que los mata en segundos. Además de su cola, su mordida también es algo mortal, como lo mencioné previamente, ya que cuentan con ese veneno paralizante. Sus dientes son también una fortaleza de las criaturas, ya que son demasiado afilados, y con estos pueden llegar a cortar huesos por la mitad muy fácilmente, así como carne. Estas criaturas son muy inteligentes, y como lo mencioné previamente, pueden tender varias trampas complejas a sus presas. Un dato muy interesante que hay que mencionar, y que explicó el creador de los monstruos, que es el artista Patrick Tatopoulos, es que los Mod Demons o demonios de lodo son anfibios, y para crear su biología y fisiología, él y su equipo tomaron como inspiración a los anfibios reales y a los diferentes tipos de ranas que existen en el mundo. Ellos tomaron como inspiración el hecho de que algunas especies de anfibios, y específicamente de ranas, pueden sobrevivir por periodos extensos de tiempo sin comida, de hasta 4 semanas. También tomaron como referencia el hecho de que entre más baja su temperatura, más lento se hace su metabolismo, lo que les permite durar y aguantar mucho más tiempo sin comida o sin ningún tipo de alimento. También se dice que una rana bien cuidada y alimentada, que esté físicamente muy bien nutrida, puede aguantar hasta 6 meses en hibernación sin comer, y cuando las ranas hacen esto, inclusive no bajan mucho de peso, ni tampoco adelgazan físicamente. Sin embargo, este proceso de hibernación no es como el de los animales mamíferos, y en realidad cuando las ranas hacen esto, no están dormidas del todo, sino que se quedan en un estado inactivo o de muy poca actividad fisiológica, básicamente entrando en un estado de animación suspendida, sobre todo si el ambiente es muy frío. Tomando como referencia estos conceptos, Patrick Tatopoulos y su equipo diseñaron a los demonios de lodo con una fisiología similar a anfibia, y por eso estos monstruos, cuando están confinados a los estanques de agua en cavernas y en los lugares con sombra del planeta Notfuria, estos pueden alentar su metabolismo como las ranas, hasta el punto de que se protegen a sí mismos de morir de hambre. Esto tiene mucho sentido, ya que no pueden estar hambrientos todo el tiempo y alimentándose de sí mismos, al comerse todos entre sí, ya que eventualmente si hacen esto, se matarían todos entre sí y ya no quedarían más de estas criaturas para reproducirse. Entonces, por esta razón, los Mod Demons o demonios de lodo alentan su metabolismo y entran en un estado de hibernación especial cuando no hay mucha comida y cuando hay una temporada de sequía o muy poca agua en la superficie de ese planeta. Esta es la razón por la que esta especie ha sobrevivido ahí, por lo que se implica son cientos de años, sino que miles. Las únicas debilidades que tienen los Mod Demons son la deshidratación y el que los decapiten a estos. Como son criaturas que viven en el agua, estos seres sí se pueden llegar a deshidratar muy fácilmente, y si esto llega a pasar y están bajo tierra, estos seres entran en un estado como de hibernación,
Sin embargo, si están lejos del agua, estos mueren de deshidratación muy fácilmente, en unas pocas horas. Si se les llega a decapitar o cortar la cabeza a los Mud Demons, estos seres mueren inmediatamente. Como lo menciona Rain en la película, estos monstruos son los depredadores apex del planeta, y ella básicamente los describe cuando dice lo siguiente: los demonios de lodo o Mud Demons, bueno, así es como yo los llamo, básicamente son unas criaturas bípedas venenosas, algo parecidas a los escorpiones, que dependen del agua para poder sobrevivir. Son increíblemente fuertes físicamente, sorprendentemente rápidas y ágiles, y no son nada fáciles de matar. Los adultos son muy peligrosos, pero los pequeños son los peores, ya que son los que tienen más veneno. Los Mud Demons o demonios de lodo fueron diseñados por Patrick Tatopoulos, quien también diseñó los otros monstruos o criaturas que hemos visto en la saga de Riddick. Al igual que para la primera película, el director David Tuhai trabajó con anticipación con Patrick Tatopoulos y con el actor y productor de la película Vin Diesel para conceptualizar el diseño de las criaturas. Debido a algunos bocetos que hizo Tatopoulos de las siluetas de unos monstruos, David Tuhai comentó que esos diseños los podían usar para desarrollar mejor a estos nuevos monstruos. Es así que tomaron como referencia esos bocetos y algunas criaturas reales, como los escorpiones, las anguilas y los pájaros. Luego combinaron algunas características de esos animales para crear el diseño final de los monstruos. Posteriormente empezaron a conceptualizar mejor su biología y el cómo iban a actuar. Este proceso fue uno de los más laboriosos y largos de la película, ya que Tatopoulos y el director Tuhai batallaron para diseñar cómo se iban a mover las criaturas, cómo iban a cazar y cómo reaccionarían ante su entorno y ante sus presas. Eventualmente, al completar todo esto, fue el artista conceptual Jared S. Morens quien creó el modelo en 3D de estas criaturas y lo esculpió en la aplicación de ZBrush. Posteriormente usaron este modelo 3D inicial para crear las bases de los otros modelos que animarían para la película, los cuales se hicieron en su totalidad con animación por computadora o CGI, principalmente por los avances con esta tecnología y por la forma en que se iba a filmar la cinta, usando en su mayoría pantallas verdes y efectos digitales. Y bueno, esto es todo lo que sabemos sobre los Mud Demons o demonios de lodo de la película de Riddick, ya que lamentablemente no hay más información sobre estos seres. Sinceramente me gustó mucho el diseño de estos monstruos, ya que se veían algo similares a los aliens o xenomorfos de la épica franquicia de Alien, sobre todo porque contaban con esa cabeza elongada. Me gustó también el salvaje comportamiento que estas criaturas tenían, y en general me gustaron mucho como los principales antagonistas de la tercera película de Riddick, o la cuarta película, si contamos el filme animado. La película me gustó bastante también, ya que en mi opinión fue algo similar a la película de Pitch Black, donde salen los Bioraptors, debido a que dejan por muerto a Riddick en ese planeta gigantesco, y este les revela su identidad y su localización a un grupo de mercenarios, los cuales van al planeta para capturarlo. Esto lo hace él porque sabe que cuando lleguen, la temporada de lluvias va a estar en acción, y él no va a poder sobrevivir solo en contra de las aterradoras criaturas. Es por eso que si no has visto la película de Riddick del 2017, en verdad te la recomiendo, ya que es algo similar a la primera película, y tiene muchos momentos de suspenso y acción muy geniales. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los Mud Demons o demonios de lodo de la franquicia de Riddick? ¿Conocías su historia y sus orígenes? ¿Qué te pareció su diseño? Y por último, ¿te gustaron como los principales antagonistas o crees que eran muy similares a los Bioraptors de la primera película? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los Mud Demons de la épica franquicia de las Crónicas de Riddick. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido.